road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't. Is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I could take a boy's name and smear. Or take it up a year and end your career. And make you feel fear or make you disappear. Cause I am right here, we're not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shotty like a quick snack. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit mad. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this B.O. when I came to stay. Cause girl, I came to play. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know. Y'all don't really know, yeah. Micro 2, micro 2. Micro 3, micro 3. Estaban como malos, pero los escuchaban fuera. Comentar con Jorge. Que no, no, es que iba a ir a cámara, pero. ¿Tenía que ir a cámara, ya? Micro 2, micro 3. ¿Lo has oído? Sí. ¿Cuál era el mío? Comienza el partido aquí en el Kamikaze Arena. Primer Pax dividido, se lo lleva.
Alberto Juesas para Tres Cantos contra Renos en esta fase de ascenso de categoría senior, que están luchando por una plaza en la categoría plata nacional de la temporada que viene. Tengo aquí a mi lado a Víctor Saquero, compañero de Castilla y León, ya afincado en Madrid, árbitro, antiguo presidente de club, jugador, una auténtica máquina del hockey línea aquí en España. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer volver a estar aquí. Sí, también comentarista KTV, de los buenos además. Ya veréis que es que este es de los que te informan, de los que te dan ganas de ver el partido, aunque sea un pestiño de partido, solo por los comentarios. Y tengo aquí a mi derecha a un jugador que se ha quedado fuera de la convocatoria de este equipo senior, Jorge Baños. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Aquí tus compañeros, te gustaría, ¿no?, vestirte hoy de no de corto, sino aquí ponerte el casco, las manoplas, espinilleras y a jugar. Sí, nunca viene mal. O sea, siempre hay ganas de jugar. Y sobre todo si es un partido importante como los que están jugando ahora. Y me encantaría haber jugado, pero... No cabéis todos. No, somos demasiada gente, hay un montón de gente. En Tres Cantos la gente no lo sabe, Víctor, tú lo has visto, aquí la gente va en patín, aquí van a comprar el pan en patín, aquí llevan al niño en patín, y el niño después patina como estos, de aquí, negro. Aquí hay una muy buena cultura y muy buena cantera, ya se ha visto reflejado toda la temporada, y bueno, y lo que queda ahora dentro de poco con los campeonatos de España. Sí, y nuestra categoría élite, tanto masculino como femenino, lleva muchos años dando muchos días de gloria. Este año no hemos rascado ningún título categoría élite. Bueno, ahí estaba, era Andrés, a tiro de Alvin. Bueno, Julio, en eso último te tengo que corregir, porque creo recordar que las chicas en la Copa de la Reina, ahí sí, se alzaron, rascaron copa, el título. Y algo más. Vaya tiro ha metido de Calderón, larguero. Impresionante. Por eso metemos aquí cámaras detrás de portería, porque es que no se ve. La gente dice, pero ¿qué de dinero tenéis en Tres Cantos? Digo, es que si no se ven los packs, no merece la pena retransmitir. Tenéis el VAR ahí metido. Sí. Pues sí, pero no queremos polémica. Queremos un VAR, pero sin polémica. Oye, Julio, veo aquí una novedad en... Cuenta. Julio y Jorge, veo aquí una novedad en la pista con... El 3 y la letra C de Tres Cantos, a modo... Te gusta. Fue Tres un Cantos guiño arena al ayuntamiento. Pero vamos a pixelarlo. Pixelarlo es que va a parecer que está hecho a ordenador, con un 3 un poco más moderno. Cuando podamos, en KTV vamos a levantar el plástico y la próxima vez que lo veas probablemente estará pixelado. A los jóvenes les gusta más. A mí bien, me gustaba más el modo clásico este, pero sí, el 3 y el C se ve bien desde la grada que tenemos enfrente, no desde vuestras casas, que sí. Lo estáis viendo. Jorge, ¿cómo estás viendo a tus compañeros? Pues les estoy viendo bastante superiores que el otro equipo, están atacando más, haciendo... En general tienen la posesión y... Hola. Le están jugando muy bien, ahora mismo se están liando un poco, pero... Se están cruzando bien, lo están haciendo muy bien para mi gusto. Sí, Jorge, estoy de acuerdo contigo. De momento, los casi tres minutos de partido llevamos una superioridad tricantina bastante fuerte. Sí, ahora que está como el disco más dividido, o sea, que está un equipo tocándolo, uno, otro, y gol. Bueno, pues mira, justo primera bajada de guardia y primer gol. Toca remar. El mal del comentarista, Jorge. Mal momento para estrenarte, ¿eh? Pones tiras flores a tus compañeros y encajan en el gol. Sí, justo por encima de la guarda, ahí que está muy difícil pararlo. Eso, ¿cuántas veces hemos hablado, Julio, durante la temporada? Hemos comentado aquí fuera de los micrófonos que es el punto débil de los porteros, justo encima de la guarda. Es donde hay que tirar. ¿Y los porteros dónde tienen que practicar para no encajar? Mira, primera penalización diferida. De una posible zancadilla a favor de Tres Cantos. Se han sacado a... Mira, te voy a contar una anécdota. Fíjate, Argote, cómo juega siempre. Debe ser como su pequeño talismán jugar comiendo chicle, que bueno, tiene su peligro, ¿eh? Ahí está, penalización que... Zancadilla. Aquí. No.
Bueno, pues primera penalización del partido. Zancadilla a favor de Tres Cantos. A ver si aprovechan el power play. Sí, a ver si empatan el marcador. Que entrenamos mucho los power play y creo que podemos marcar. Ahí hay que parar. Tiro slap directo al casco del portero. Desde fuera no parece tanto, pero dentro le tienen que estar pitando los oídos, pero bien. Sí, es un terremoto dentro de tu cabeza. Vamos a ver ahora quién se hace con la posesión. Muy importante en cada face-off. Esos cruces son los más peligrosos. Que como no cubras bien el medio, llega el pase y tiran a portería vacía. Eso no se lo espera ningún portero, y es tirar a portería vacía. Sí, sí, es verdad que aquí en los power play lo importante es mover al portero bien y los tiros rápidos. Y está claro que de esa manera, como dices, el pase cruzado es lo más peligroso. Sí. Ahora se han descolocado un poco, pero... Vamos, creo que van a intentar tirar así rápido. Ahí está. Gol. Lo que hablábamos hace nada. Sí. Mueve rápido, tiros rápidos, que el portero no pueda llegar bien. Sí, además ese tiro que si están cubriendo bien al portero, se la tiras entre las piernas, baja, no le da tiempo a no ver el disco y se la come. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, empate a uno, empieza otra vez el partido. Con 5 minutos de juego. Sí. Y ese tiro de delante de la portería que ha intentado pasar, no me acuerdo quién, por detrás y justo se la deja al que va a tirar. Esa es también muy buena, no se lo espera el portero y... Es muy peligrosa. Ya está Tres Cantos cogiéndole el pulso al partido, ¿no, Víctor? Pues sí, mira, lo comentábamos a partir ahora del power. Jorge y yo, que empieza otra vez el partido con tan solo 5 minutos de tiempo jugado y con mucho, mucho tiempo por delante para los dos equipos. Pero sí que es verdad, de momento, notoria superioridad de Tres Cantos. Sí, en categoría senior los 25 minutos, si ya tienes algo de edad y tienes poco fondo de armario, yo creo que pesan, ¿no? En los patines al final. Pesan y con el calor más. Lo que pasa es sí que es verdad que aquí con el nuevo acondicionamiento de la pista, con el aire acondicionado, se agradece muchísimo. Cabe recordar que esta competición, vamos a recordar si te parece bien, el sistema de competición. Son dos tiempos de 20 minutos, tiempo parado... Claro, estamos en formato sede, no son 25 sino eso 20 es, por formato parte. Sede de Liga Nacional. Los árbitros que se encargan de los arbitrajes de cada partido son los árbitros nacionales federados por aquí, por Madrid. Sí. Aunque les veamos con la camiseta de la Federación Autonómica madrileña. Ah, qué bien. Pero son todos árbitros nacionales. Y en caso de empate en alguno de los encuentros no se resuelve en penaltis como se viene haciendo en la Liga Autonómica madrileña, sino con el sistema de Liga Nacional. Prórroga 3 contra 3 y penaltis. 10 minutos. Correcto. Y 3 penaltis. Que quede bien claro por si al alguien mejor, lleva... Al mejor de 3 penaltis. Por si alguien lleva todo un año sin ver hockey, son 3 penaltis. Y después pueden repetir los tiradores a Así partir es. Del cuarto, ¿verdad? Sí. El cuarto y en adelante puedes repetir con el mismo tirador todo el rato. En realidad es lo que te comentaba, no son 3, sino al mejor de 3 penaltis. Si en el segundo... Al mejor de 3, es verdad. Si un equipo anota los dos primeros, el otro ninguno, se acaba ahí. Se acaba. Bueno, aquí estamos viendo cómo intenta Renos sacar el disco jugado, pero Tres Cantos no se cansa de la presión, no se cansa. No. Tienen mucho fondo de armario, son jovencitos, también Renos, ¿eh? He visto Lobos, por ejemplo, eran más veteranos y se les ha hecho contra Fénix el partido anterior, se les ha hecho muy largo por eso, tener pocos efectivos y... Mira, Alberto, es que tiene una velocidad...
sublime. Bueno, muy bien el portero de Reno, sí. Está dando un nivel muy alto. Aguanta muy bien ahí el regate. Jorge, tus colegas ya están mejor, ¿no? En pista. Sí, ya les veo más centrados, ya. Sí, lo están haciendo muy bien, sobre todo este pase cruzado, que ha sido. Bueno, se les nota que se han metido ya en el juego por fin. Y si siguen así, yo creo que pueden ganar perfectamente. Jugada eléctrica, Víctor, ¿te ha gustado irse por valla toda leche y raca, pase cruzado y zumba de primeras? Jugada espectacular, el pase medido, pero por encima de la pala, para que no llegue el defensa, y ha caído directa la pala del compañero. Tiro de primeras de Slav y el portero muy bien, de palo a palo. Espléndido, dorsal 16, bajo palos, está parándolo casi todo. Este es el equipo, probablemente el junior, que se lleve Yusi Tabano al Campeonato de España, Rubí, a finales del mes que viene. Pues tienen trabajo que hacer, ¿eh? Los campeonatos de España de categoría junior, juvenil, estamos hablando ya de niveles de oro para arriba. Entonces se da perfectamente, hay un nivel de casi, en algunos equipos, Copa del Rey. Sí. Yo el año pasado aquí di en todos los partidos en KTV del campeonato juvenil. Son los que después se fueron a Suiza ese mismo verano, o sea, un mes y medio más tarde, y ganaron la Copa de Europa por países. Así y es. De forma, no digo aplastante, pero sí dominante. O sea, fuimos superiores en todos los partidos, salvo en el primero contra la República Checa, uh-huh, al cual después ganamos más tarde en cruces. O sea, que hay mucho nivel en España, y lo que tú dices, ya en juvenil ya hay un nivelazo de oro. Y ya en junior, pues más aún. Así es. Mira, Calde con todo el pasillo izquierdo y buscaba bien el pase a Alvin. Ahí ha habido, en mi opinión, un error del 52 de Renos en defensa. Se ha metido demasiado atrás. Y se fue a lo mejor más al tiro y no al pase. No, pero se ha quedado con el defensa, pero yo creo que ha podido acabar hasta molestando a su portero. Bueno, también comentar como novedad que todos los partidos de este fin de semana de la fase de ascenso se arbitran a dos colegiados. Sí. Que para los equipos que están acostumbrados a jugar Liga Nacional, como Tres Cantos o Fénix, que han jugado antes, para ellos no es tanta novedad, pero equipos que de aquí de Madrid que intentan conseguir subir la plaza, sí, para ellos sí que es una novedad. Sí, siempre va a ser beneficioso. En autonómica es solo un árbitro y en nacional son dos. Así es. Norma general. Jorge, ¿has visto cómo van al hueco desesperadamente tus colegas? Sí, lo están buscando todo. Lo tienen muy practicado. Ahí se le ha complicado un poco a Calderón, pero la jugada las están haciendo muy bien. Están entrando rápido y buscando el pase al hueco. Sí, yo lo que veo, ¿verdad, Víctor? Tres Cantos juega más con el hueco. O sea, si hay un hueco, ahí va un jugador de Tres Cantos casi al sprint. Sí. Sin embargo, Renos prefiere más el pase a la pala y no hacerlo tan rápido, porque a lo mejor no tienen tanta velocidad. A ver, yo creo que lo que llevamos de partido queda bien latente que el nivel de patinaje es muy, muy superior a Tres Cantos. Entonces, para jugar así como comentáis al hueco, hay que llegar al hueco. Ya. Y no solo de velocidad de patinaje. Tú, Jorge, lo sabes, en esta pista la cabeza tiene que ir tan rápida o más que los patines y las manos. Sí, porque al ser una pista pequeña no da tiempo a salir desde tu portería, regatearte a tres personas y tirar. Es muy complicado, tienes que ser muy bueno para hacer eso. Eso ya te digo yo que ya se te ha acabado, chaval. Tú ya eres juvenil, eso lo hacías tú en Benjamín, en Alevín, en Infantil, pero ya eso se ha acabado. Ahora es juego a estas edades ya mayores de 15, 16 años, es el juego combinativo. Sí, es. Al final mola más porque te relacionas mejor con tu equipo y tienes que pasar para coordinaros bien, tenéis que pasar tiempo juntos y al final es mejor que jugar tú solo. Claro, es que es el hockey de los que, ¿verdad, Víctor? Los que pasan ya la barrera de los 15, 16, 17 años, o te combinas bien con tus
colegas de línea o no tienes nada que hacer. Ya te puedes ir cambiando de deporte. La verdad que la combinación de compañeros es fundamental. Por eso es importante el trabajo de cantera. Van creciendo juntos, van jugando juntos en líneas. Y luego en juvenil, en junior, ahí ves los resultados de años de trabajo. Años y años. Ah, que sí. Eso sí que lo he visto yo en clubes, por ejemplo, Castellón. Hay 6 o 7 chavales de un año, entre 2 años hay 6 o 7 chavales que se compenetran genial y son un peligro. Y Uroloki también, San Andreu. Bueno, ahí está el resultado, el ascenso a élite que claro, han obtenido. Batidos en oro, sí. Claro, son chavales que son un pack casi. Sí, no te puedes concebir un jugador de ellos sin estar con sus compañeros. Porque combinan, tampoco tienen un super patinaje. O sea, un patinaje de fíjate, velocidad a la punta. Fíjate este detalle técnico que han tenido ahora mismo. Con un pase, un engaño, el jugador del centro, no recuerdo ahora qué dorsal ha sido, ha hecho un quiebro y ha dejado a 3 jugadores de Renos atrás. Y han conseguido un 3-1. Sí, Hugo Rodrigo fue el que hizo la jugadita, el engaño con el cuerpo en su propio campo por la zona central, una zona peligrosa, pero bueno, si tienes confianza es lo que hay que hacer. Claro. Pues sale Dani Barroso, Andrés Calde y Reyes, Héctor Reyes. Tengo ya pereza mental y cuando veo un nombre o un apellido ahí en la camiseta, veía Reyes y no me salía el nombre de Héctor. Tocando Dani Barroso, alias Barry, para Calde, el Puma. Se la deja a Barry. ¡Wow! Aquí casi nos afeitan. Tocando Calde. Jugador categoría élite, como dices tú, que en junior hay hasta élites, pues claro que hay hasta élites. Y de nivel, sí. Mucho nivel. Sí, sí, sí. De segunda o tercera línea de equipo finalista, como ha sido Tres Cantos Patín Club esta temporada. ¿Viste el partido contra Molina? Los dos partidos, tanto aquí como allí. Pues más que verlo, lo disfruté, te diría, ¿sí? Porque fueron partidazos. El mejor nivel del hockey línea español. En 50 minutos a tiempo parado, espectacular el nivel. Y parece ser que este año Tres Cantos, el élite masculino, le ha cogido la medida a los partidos de visitante, más que a los de local. Sí, siempre pregunto al Yusi Tabano aquí, ¿va a influir en la pista? Y me dicen, no. No, olvídate de la pista. Bueno, a lo mejor la valla un poco. El plástico ya en casi todos los sitios es igual o al tacto más o menos reacciona igual las losetas de Steelmat o sí, bueno, pero o no de Steelmat, pero la valla sí que influye, ¿no? Y el tamaño. La valla, el tamaño, incluso el cuidado del plástico es fundamental para el agarre. Bueno, pues aquí hay una segunda penalización, una para cada equipo, zancadilla. Bastante, bastante clara, muy bien vista. Los dos colegiados levantan la mano para diferida. Sí. Sobre colegiados, quería comentarte contigo a micro abierto, como me gusta hacer aquí en KTV. Les encantó al público tricantino con el que más he hablado, pero también otro público de otros clubes, el arbitraje de los dos Alejandros aquí en el primer partido de la final. Alejandro Oliva y Alejandro García, la verdad que dan un nivel de arbitrajes espectacular. Alejandro Oliva, muy conocido en el mundo del hockey línea, lleva mucho tiempo. Da muy buen nivel y bueno, de hecho ha sido árbitro internacional. Sí. Y ahí está también Alex García, también colegiado en la Federación Española de Deportes de Hielo, en Hockey Hielo. Qué bueno. Y bueno, pues ahí está el nivel. Son árbitros que realmente son conscientes de que el espectáculo lo dan los jugadores. Dejan jugar, sancionan lo más claro para que al final gane el deporte, el hockey línea. La verdad que estuvieron a un nivel espectacular. No nos olvidemos también de los dos colegiados que arbitraron la vuelta de la final en Gran Canaria, sí, en Las Palmas. David Cañas, colegiado de Madrid. Uh-huh. Yo creo un gran premio para él a la temporada y, bueno, por supuesto, al nivel que da. Y Alba Calero, sí, también colegiada internacional. Tenemos, yo creo que, niveles muy altos y muy buenos de arbitrajes aquí en España.
Lo que le gustó a la gente con la que hablé del arbitraje de los dos Alejandros fue que pitaron poco, tan poco que solo pitaron una falta, a falta de 3 minutos. Porque dejaron jugar, pero también porque los jugadores se dedicaron a jugar a hockey. Porque si los jugadores no colaboran y se van mucho al suelo, empujan mucho en valla a destiempo, no paran de hablar y juego subterráneo, ningún árbitro puede dejar de sancionar acciones. Claro, al final el nivel de arbitraje y el límite lo ponen los jugadores. Los árbitros... Un pack que casi nos afeita. Los árbitros ponen, ellos lo que hacen es aplicar reglamento. Sí que es verdad que cualquier aplicación es de manera subjetiva, no hay unos cánones. Uh-huh. Tú aplicas el reglamento, la norma, según lo que se ve en el momento, y en cuestión de 2 segundos tienes que tomar una decisión. Ya. Entonces, siempre se parte de la premisa de dejar jugar, que sean los jugadores los que sean los protagonistas. Pero es verdad que al final el límite lo ponen los jugadores. Claro, sin duda. Los jugadores no se dedican a jugar, sino que se dedican a hacer penalizaciones, como está ocurriendo aquí en esta acción que hemos visto, y el colegiado Pedro Gallardo lo ha visto muy bien, pues es que no queda otra que sancionar. Seguramente se sancione... enganchar del jugador de Tres Cantos, sí, iba con 19, la pala, sí. Iba con la pala entre los guantes de Eugenio Argote, número 13. Sí, a los guantes no hay que tocarlos nunca, ¿no? Con tu pala. No porque aunque contrario. Parezca que protegen a estos niveles, muchos dedos rotos han visto. Efectivamente, número 19, 2 minutos enganchar, se ha penalizado. También jugando sin sancionar faltas, aunque si hay faltas hay que sancionarlas, pero embellece mucho el juego porque es 4-4 y hay mucha alternancia en los ataques y no es un juego tan estático como en un power. En una superioridad 4-3, que casi siempre los 3 se ponen en triángulo y los 4 cuadrado, rombo, pase, tiro. Y al final es el juego más previsible cuando hay una superioridad. Pero claro, los árbitros tienen que pitar lo que hagan los jugadores. Si los jugadores se comportan y se dedican a jugar más que a engañar a los árbitros o sacar faltas, mucho mejor para el público. Claro, al final no es más que una situación más de juego. Una superioridad e inferioridad no es más que eso. Mira, aquí por ejemplo, mi opinión de los años que he estado entrenador sería aquí donde está Valenzuela, el 39. Sí. Mira, ha perdido un guante el portero. Pues sí, eso es peligroso. Bueno, que esconda la mano, si le tiran a la mano izquierda, porque si no... Lo que estaba comentándote, Julio, que juega aquí este jugador, que es lado left, lado zurdo, ciertamente es un poco complicado, porque no tiene tiro de primeras. No tiene tiro de primeras, entonces se hace más complicado lo que ha pasado antes, el gol que ha encajado Renos. Uh-huh. Se hace más complicado el mover rápido al portero y obtener tiros rápidos. Pero bueno, sus razones tendrá para tener de ahí. Ya, lo que aprendo contigo. Oye, se me salta una duda. Guante del portero en el plástico, no en la mano. ¿El árbitro tiene que parar el juego si ve que le falta una protección al portero? Pues mira, la verdad que se aprende por situaciones. Es decir, cuando te ocurre algo es cuando aprendes. Sí que es verdad que en el reglamento creo recordar que no hay nada estipulado de que se deba parar el juego. Si pierde un guante, igual que si pierde el stick... O ya, jugador verdad, pierde el guante. Es común y no se para el juego. Eso es, entonces si los árbitros que tienen muchos años de experiencia a sus espaldas no han parado el juego y lo han, sí que se ha visto, es porque efectivamente el reglamento no dice nada al respecto. No es lo mismo que como si un portero pierde el casco, que sí que hay que ya, parar bueno, ahí, inmediatamente supuesto. Sí, sin duda, eso sería ahí gravísimo. Otra penalización. A 19 segundos de que salga Rafa Mas,
se va un jugador de Renos al banquillo expulsado. O sea, 19 segundos de 3 contra 3 y después habrá 1 minuto 41 de superioridad tricantina. Y ahora hay un tiempo muerto. No, no hay tiempo muerto. A sacar el face-off 3 contra 3. La zona de Marcos. Ahí me parece que el jugador Hugo Rodrigo, el 9, le estaba solicitando al árbitro, a Pedro, que había habido otras acciones también de dudosa legalidad para él. Bueno, efectivamente sí que se ha solicitado tiempo muerto por parte de Renos. ¿Cómo viste la Liga Élite Femenina? Ahora se llama Iberdrola. ¿Te gustó? ¿Te gustaron las Panteras? ¿Te gustaron las Tucans? ¿Tres Cantos? ¿Rubí? Pues mira, la verdad fue, para mí fue una sorpresa llegar a Tucans a la final. Se lo ganaron, porque lo ganaron en la pista y jugaron de manera espectacular, dieron la talla. Uh-huh. Y sí que es verdad, porque derrotaron a, creo recordar, que clasificaron cuartas al playoff. Sí. Y derrotaron a las que clasificaron primeras, como Rubí. Y tuvieron una muy buena primavera, porque aquí en Tres Cantos nos ganaron de más de 2 goles, que es lo que les hacía falta para sí, clasificarse. Y también ganaron, creo, a las Panteras en las últimas jornadas de liga. O sea, se arañaron puntos para, o sea, hicieron méritos para estar ahí. Porque en invierno estaban bajo tierra, las Tucans. Sí. Y sí que es verdad que, bueno, el partido que decidió la ganadora de la campeona fue espectacular. No podía haber habido mejor manera que en unos penaltis. Que es verdad, es una lotería. Pero unos penaltis, o sea, creo que fue la manera más bonita de decidir una liga. Sí. Llevarla hasta el final del todo. Y las goleadoras. Tiempo ordinario. Carla Bascón metió el penalti. Después falló el segundo, pero metió el primero muy bien. Ana Sierra, experiencia máxima. Nervios de acero. Claro, yo la veía lanzarlo y digo, probablemente lo vaya a meter. Porque es que si no lo mete ya, a lo mejor no lo mete nadie más, porque la experiencia no es un grado, son 2 grados a la hora de tirar penaltis. Bueno, es que Ana Sierra, con lo joven que es, una jugadora tan joven que es, con toda la experiencia que atesora a sus espaldas, es espectacular, ya no solo a nivel nacional, que ha pasado por equipos como, corrígeme si me equivoco, pero ha pasado equipos como Valladolid, Rubí, Tres Cantos y franceses. Y también eso es a nivel internacional. Entonces, claro, para ella no sé qué pasaría por su cabeza sabiendo que su penalti decidía una liga entera. Pero no se la vio muy nerviosa. No, también jugó la Liga Stilmat con Sumendi. Correcto, es verdad. Llegó a la final contra los Sarrios de Canfranc. Ganó en semifinales y es muy completa esa jugadora. Acechando la portería de Marcos, el conjunto tricantino tiene todavía 1 minuto de segunda, de primera parte y 1 minuto de power. ¿Te está gustando este power, Jorge? Sí, me está gustando mucho. Hubo un pase cruzado que han hecho que se le ha parado el Marcos. Portero. Sí, se le ha parado Marcos. Una parada espectacular. Se ha tirado de un palo a otro y lo ha parado con la punta del batín. Ha sido un paradón. Y ahora... Mira, lo que comentábamos antes en el power play que ha tenido Renos, que te decía en mi opinión sobre Valenzuela, el 39, que estaba colocado con el stick en el otro lado. Sí. Aquí Tres Cantos se han colocado con los sticks bien los tiradores de los extremos y ahí está el resultado. Mover rápido al portero, un tiro y bueno, pues 2 power play, 2 goles. Justo además al roce del descanso. Sí, bien movido a Marcos. Es la manera de meter goles a estas, en estas categorías. El tiro de slap es muy vistoso, es muy plástico, da gusto verlo desde aquí, en una pista pequeña, se les oye, se les ve muy de cerca a los jugadores y es una maravilla. Mira qué buen pase de Alberto Juesas a Hugo Rodrigo, ahora va Hugo Rodrigo para Rafa, busca el tiro, amaga o le da al aire, pero le coge bien McDavid por detrás, dorsal 14 y toca atrás, hay tiempo, 13 segundos. En otros deportes no habría tiempo con 13 segundos, aquí sí. O un tiro de Hugo Rodrigo y a lo mejor muere allí, pero no, si la coge Hugo Rodrigo hay otra jugada. Y otro tiro arriba, Rafa. Y se acaba la primera parte.
Vamos a descansar 5 minutillos, que al ser formato sede, los descansos aquí son cortitos y volvemos en la segunda. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta, Kamikazes Arena 2-1. Los Kamikazes se están llevando este partido de forma temporal. Jorge, los Powers han decidido a favor de Tres Cantos hasta ahora. Sí, hemos hecho nosotros dos faltas y ellos también. No, ellos han hecho. Sí, por dos, y dos han faltas, encajado sí, dos claro. faltas. Han encajado dos goles. Pero. Uno en cada está, falta. Sí. McDevitt, que pase de revés, que... y Hugo Maggi, gol. Gol, no lo pitan, pero parece que sí. Esto se verá en la repetición. Vamos a ver esa repetición. Si nuestros compañeros nos pueden poner la repetición y dicen que no. Dicen que no fue gol. Bueno, y ahora gol. Y ahora parece que sí. Esta la has visto tú, Víctor. Yo estaba luchando ahí con la repetición del primer tiro. ¿Qué ha sido gol? ¿Cómo ha sido este segundo gol? Ha sido tiro directo por la escuadra izquierda del portero. No, no podía hacer nada. Tenía tráfico delante. Ya. Pues un pelín más cuesta arriba para los renos este comienzo de partido. Hay que salir enchufado porque si no, el rival te puede marcar un gol en menos de un minuto. Ahora tranquilizando Alberto y se la deja mal a Rafa. Y ahora Rafa recupera y otra vez vuelve a perder este. Gritos en ambos banquillos, pero no sé a qué se debe, Víctor. Pues la verdad no lo sé, pero en referencia al posible gol o no gol anterior que ha ocurrido. Fue no gol, hemos visto en las cámaras que no fue gol. Fue no gol, yo en defensa de mis compañeros diré que en un partido los equipos ven desde sus perspectivas y todo, pero al final son dos o cuatro ojos, si me apuras, pero son dos los que están bien colocados, dos ojos, y tiene que decir lo que hablamos antes, en dos segundos, entonces... Lo que está claro, y eso siempre es así, es que cuando hay un disco que parece que ha entrado, pero si el árbitro no lo ve claro que entra, el árbitro no puede dar un gol que no ve. Entonces, por mucho que se pida, que se hable al árbitro, que se pierdan los nervios y demás, eso no va a hacer que el árbitro pite más. En caso de duda, no es gol, porque el árbitro no lo ve. Claro, el árbitro va a pitar lo que ve, es como las penalizaciones. Pues bien dicho. Para eso hemos traído aquí un árbitro, como Víctor Saquero, de la Federación Madrileña. Pase al patín de Andrés a Dani Barroso. Cambia Andrés, sale Miguel. Pide Yussi que levante la cabeza a Andrés, que si va solo, que levante la cabeza. Hugo Mos tocando atrás para Casti. Han sacado a la tercera línea a pasear, ¿verdad, Jorge? Sí, yo creo que... Ha sido una buena decisión porque al ir ganando de dos, no creo que haga falta intentar meter más goles, porque no hace falta meter 10. O sea, da igual si ganas de uno o de 10, que vas a ganar igual. Así que es mejor dar juego a los jugadores que, como ellos, no son tan buenos ni como Calde ni como McDavid. Ya. Y así juegan más y mejoran. Es el futuro del junior, porque estos chavales que están ahora en pista son juveniles de primer año y de segundo. No tienen tanta experiencia como los junior. Y ahí está Hugo, se nota un poquito, pero mira qué bien tocando. Es que estos jugadores, Víctor, tú lo notas, cuando hay jugadores como estos, son juveniles, están jugando aquí contra juniors, contra más mayores, les entra el chip del pase y dan pases. Pero cuando son de su edad, los rivales abusan por la velocidad y muchas veces pecan de individualismo. ¿Tú lo has notado eso con tus chavales en tu anterior club? Yo sí que es verdad que cuando mis chicos, cuando se veían a lo mejor algo superiores o algo así, sí que tendían más a jugar más individual y tal. Y también depende mucho de la situación del partido. Mis chicos, por ejemplo, en un partido más igualado, querían, como les decía yo, resolver ellos solos el partido. Y al final, en un deporte de equipo, gana el que juega en equipo, no el que juega individual. Y lo que hemos hablado, a estas edades todos son pases. Mira que segundo palo, con esta valla que rebota bastante, era un tiro defectuoso de Rafa, rebotó detrás de Marcos y casi Alberto Juesas a un palmo la metía a placer al segundo palo.
Sí, esos pases por la valla de detrás de la portería son... Cuando los haces y los haces bien y entra el gol, son espectaculares. Son, vamos, lo mejor que hay. Porque es algo que no se suele hacer nunca, porque es muy difícil. Tienes que encontrar muy bien el ángulo de la valla y sobre todo si en una pista que no es tuya no es normal que te salga. Tienes que entrenar mucho. Claro, depende también, Jorge, de quizás de la valla, ¿no? Habrá pistas que la valla rebote mucho más y la angulación, como has comentado, influya el 80%, y habrá otras pistas que a lo mejor la valla casi ni rebote. Y por mucho que tires por detrás, pases y tal, nada. Los jugadores buenos, los élites, que salen a una pista a calentar, lo primero que hacen es coger un pack y darle pases, autopases a la valla. Ver cómo rebota esa valla. Los niños pequeños se ponen a aniquilar al pobre portero, ¿verdad? Lo que más les gusta ya meter su primer golito ahí en calentamiento, pero los que saben jugar a esto se ponen a ver cómo rebota la valla. Tan importante en este deporte y tantas vallas malas que vemos, ¿verdad, Víctor? Por muchas pistas de España. ¡Puf! Que da pena ver cómo... Una pista buena, tiene todo bien, pero la valla no rebota. Y ahí ya se acabó. A ver qué ha pasado. Hay dos. Increíble, loco. Pero por tener los brazos altos y... Bueno, pues una penalización coincidente. Sí, coincidente, salomónico. Violencia innecesaria de ambos. Y esto está muy bien porque de esta manera bajas la intensidad. Es de lo mejor. Calmas los ánimos. De lo mejor que tiene el reglamento. ¿Qué otros deportes no tienen? Y iría muy bien, ¿eh? En otros muchos deportes. Estabas comentando lo de la valla, Julio, sí. Antes. Efectivamente, hay pistas que la valla deja mucho que desear. Es como pista buena y valla mala, igual a pista mala. Y hay algunas que roza hasta casi la falta de seguridad para el jugador, que se puede quedar el stick enganchado abajo en el rodapié. Sí. Y... O muros que son muro de frontón, que si vas fuerte el hombro te lo puedes romper. Hay muchas cosas. Sí. Botes irregulares. Porque el rodapiés está ya gastado, defectuoso, en un sitio hay rodapiés y en otros no, es horrible. Hay que cuidar las vallas. Aquí, uy, que hay una envolvente, buscaba sí. Dani Barroso a su antiguo equipo, por cierto. Alvin y Dani Barroso, antiguos renos. Mira, ahora coinciden en pista dos compañeros de árbitros de Federación Madrileña. Autonómicos aquí, Barroso, 72 por parte de Tres Cantos y Valenzuela, 39 por parte de Renos. Qué bien. Juegan y arbitran. Sí. Hoy no, hoy solo juegan. Hoy disputan el partido y muy intenso. 3-1 y no hay nada decidido todavía. Un par de errores, bajar la guardia y todo puede pasar. Tendrán una perspectiva diferente, ¿no? Y más completa de lo que es el hockey, lo que es un jugador que además arbitra. Sí. En los ratos libres. Sí, sabrá, sí. El reglamento al menos se lo sabe de pe a pa. Eso es, sí que es verdad que sirve para ver el partido desde otra perspectiva. Una vez que eres árbitro y ves el partido desde ahí, con la camiseta de rayas, como digo yo. Claro. Luego cuando te pones la de tu equipo, vas más calmado, lo que sea. Pero es verdad que no se ve igual. Igual que los entrenadores. Los que son jugadores entrenadores también. Bien, chavales, bien. Suelen ser más bien defensas o porteros, que ven más el juego que un delantero. Uh-huh. O sea que sí, todo eso influye. Yo en su momento era defensa. Cuando jugué yo siempre he sido defensa. Y sí que es verdad que desde atrás tienes más visión de juego, ves todo mucho mejor. Fíjate que llevamos 28 minutos en total de partido y la presión de Tres Cantos sigue siendo alta. Sí, no creo que baje. Se están jugando el puesto para el campeonato junior. Eso es un buen aliciente para los jugadores. Lo que decía Jorge, el objetivo no es
meter muchos goles. Obviamente es ganar para intentar conseguir esa plaza en plata, pero sobre todo el objetivo de estos chavales tricantinos es que les convoque su entrenador Yussi para el campeonato juvenil en Rubí, junior, quiero decir, de finales de mes. Entonces van a ir a tope, no van a bajar la intensidad. Y además tienen tres líneas y media, parece un submarino aquí, sí, el banquillo es. Que tienen el... Que eso tenemos que a estaba, nuestra derecha. Eso es lo que estaba contando, son 14 jugadores y dudo mucho, porque bueno, aquí también tenemos a Jorge con nosotros, que sean todos los que son convocables. Entonces, bueno, pues sí, esta vez ha dado oportunidad a estos 14, pero al final el puesto para el campeonato junior, que yo sí que he participado en varios y tal, te lo ganas en el día a día, en los entrenamientos, ahí es donde un entrenador ve a su jugador. Ya, y bajo presión, como hoy. No eso. En un entrenamiento, que a lo mejor estás muy relajado o tus compañeros y te salen las cosas, sino aquí, bajo la atenta mirada del entrenador, de los dos árbitros, de las cámaras de KTV y de la grada no llena, pero con algo de grada, mirándote, pues ahí ya hay algo de tensión y ahí se notan los jugadores, que hay, unos dan la talla y otros no tanto. Uh-huh. Tú eras de los que dabas la talla, ¿no? Como jugador, Víctor. Pregúntale a mi entrenador. Pues ya indagaré. Yo te reconozco que yo tenía un punto débil con los partidos. Yo los nervios, cuando era un partido así un poco importante o tal, los nervios me podían. Sí. Wow, qué tiraco. Interferencia ha sancionado. Otra vez al bueno de Calde. Pues segunda penalización. Sí. La tercera conlleva 10 minutos. Más penalización menor que cumplirá otro jugador que se encuentre en pista en el momento de cometerla, si es que llega a hacerse. Que bueno, lo que te comentaba, yo sí que es verdad, en los partidos me hacía pequeño, yo te lo voy a reconocer. Sí, sí. Nadie en los grandes partidos. Nadie es perfecto, pequeño. Te haces pequeño, te pones nervioso, no te salen las cosas, te pones más nervioso. Yo lo que he notado, este deporte es tan rápido que es más instintivo que pensativo, o sea, no te da tiempo muchas veces a pensar, a deliberar qué hacer, sino que esto es que metes goles y no sabes ni cómo lo has metido, pero de haber metido muchos goles sí. En situaciones parecidas. Sí, hay veces que hay situaciones que las tienes que tener automáticas, automatizadas, porque no te da tiempo a pensarlas. Claro, donde más nervioso te puedes poner a lo mejor es en un penalti. Aquí un mano a mano, Rafa más, se va por detrás de portería, pierde el equilibrio y la pastilla. En un penalti supongo que es a pack parado, hay más nervios aún. Claro. Porque te da tiempo a pensar que si lo metes ganas, si lo fallas pierdes. Yo creo que el jugador que lanza el penalti, desde el momento en que pisa la pista, ya está pensando, ya conoce al portero, ha tenido tiempo para ver cómo se mueve en el partido. Ya. Y el momento en que coge el disco para iniciar el penalti, ya sabe perfectamente qué movimiento hacer, por dónde intentar el gol. Al 9 y 27 saldrá Calde. A la mesa no le ha debido dar tiempo a poner la cuenta atrás. Buena parada Torri, a tiro de revés, de pala cambiada, de un jugador de Renos. En 20 segunditos saldrá Calde. Viene ahora saliendo. Bueno, quizás su última oportunidad que tiene Renos de aprovechar el power play, tiro y para tiro. Torrijos. Otra vez de pala cambiada. Sale Calde. Y sale como una moto. Tanto que mira cómo frena, como yo. Así freno yo todo el rato. A Calde le tienes que hacer una zancadilla. O ponerle una piel de plátano en la pista. Está bonito el partido, Víctor. Te he invitado aquí a un buen encuentro. Está intenso, está intenso. Ha igualado. Así que partidazo. Aquí de buen viernes, viernes noche, noche cálida en Madrid, pero fresquita en el Kamikaze Arena, que para eso tenemos aire acondicionado. Andrés, pase de revés a Alvin, la paró muy bien Marcos.
Buenas sensaciones de este cancerbero de Reno, ¿verdad, Jorge? Sí, es un porterazo. Lo está haciendo súper bien este partido. Está parando lo imparable. Y vamos, es que no tiene sentido cómo para. Se va a tomar una buena cena el bueno de Marcos. Se la ha ganado. Sí, porque le estaba llevando al límite. Los chicos de Jussi. Tiro de Barroso a una rodilla ya tocando el suelo. Alvin no consigue, pero va a presionar tanto que se la va a intentar llevar. Bien, Renos cubriendo el pack, dorsal 74. Ahora un pase demasiado fuerte y Andrés recupera. Se la pedía a Calde y cuando Calde te la pide, se la das a Calde. Y punto. Que para eso te saca dos cabezas y 20 kilos. ¿Has visto ahí una penalización diferida del jugador número 2? Interferencia de Alex, ¿no? Probablemente. Sí. A un slalom de Calde. Efectivamente, aunque ha sido el que ha salido peor parado del encuentro, pero del encontronazo, pero sí que era esa penalización. Esa interferencia, yo me sé la regla en baloncesto, que si estás parado y te arrolla el delantero, es falta del delantero. Sí, aquí no puedes estar parado. Esto es como los barcos. Un barco, cuando lo aparcas, cuando lo llevas a puerto, no puedes pararlo. Tienes que ir poco a poco moviendo los motores, la dirección. Aquí es lo mismo. Aquí no puedes estar parado. Aquí es más difícil quitar una interferencia si es falta del jugador ofensivo o del defensivo. Claro. Hombre, en principio la interferencia se comete sobre un jugador que no lleva el disco en el momento del contacto, ¿vale? Aquí en este caso lo que hemos visto, efectivamente, ha hecho el regate el jugador 25, Calderón. Sí. Y a la hora de hacer el regate ha perdido levemente la posesión del disco y ha sido el momento del golpe, del choque. Sí. Entonces, al jugador que no lleva el disco o jugador al que... como he dicho, ¿vale? Al que pierde la posesión. Sí. Si se hace al jugador que tiene el disco, se podría considerar carga. Ya. Pero claro, esa es un poco la diferencia. Es cuando el delantero no tiene el control del pack. Eso es interferencia. Carga es cuando lo tiene. Así es. Sobre todo interferencia, la diferencia es que interferencia es... tiempo muerto. La interferencia es, como su propio nombre indica, interfiere el avance del jugador. Claro, ya cuando sea sin disco, que lo acaba de soltar, o ya sea sin disco, está patinando para desmarcarse, interferimos en su avance. Y una carga, pues, es coger como impulso contra ese jugador para evitar que él continúe. Ya, como un empujón. Eso la es. Carga es más un empujón, la interferencia puede ser, me pongo en medio a propósito. Eso es. Cambio en mi dirección, mi trayectoria sí. Lógica, porque me quiero chocar con él. Y dependiendo de las categorías y del jugador al que la cometa, es más complicado de ver. Si te pones a mirar partidos de Liga Élite, pitar una interferencia y quilar muy fino, muy fino. Sí, porque ellos también saben jugar muy bien y no quieren que les piten nada y hacen casi siempre lo que quieren porque patinan como ángeles. Y está todo al límite, está todo que medio lleno, medio vacío. Eso es. Eso es lo complicado. Jorge, ¿tú esperabas este resultado de dos goles de ventaja de Tres Cantos a falta de 7 minutos? Sí, la verdad es que yo sabía que teníamos un equipo muy bueno y ahora al ver que... Si me dices que dijese un número en la primera parte, diría que iríamos ganando de más, pero ahora se están poniendo las pilas los Renos, que están presionando más, están defendiendo mucho mejor que en la primera parte y entonces se está ajustando mucho más el partido. Está siendo muy entretenido. Sí, a mí me está causando una muy buena impresión los Renos, ¿eh? Me están gustando mucho. Su portero especialmente, pero está jugando muy bien los Renos. Jugando sus cartas, ¿no, Víctor? Sí, al final, a ver, no nos olvidemos que estamos luchando por una plaza en Liga Nacional Plata el año que viene. Sin duda. ¿Por quién apuestas que consiga la plaza? Tres Cantos o Fénix, se rumorea.
yo no, bueno, me conozco mucho, pero por ejemplo Molina no les conozco a su equipo senior. A su equipo élite masculino he soñado con ellos bastante. Pero a los chavales que vengan. Bueno, mañana, mañana veremos, ¿no? Sí. A sí, ver sí. Su debut aquí en pista. A o sea su que... hermano mayor, si se podría llamar así, se le dio bien la última vez que estuvo aquí. Sí, jugaron muy bien. Fueron superiores los chavales de Jacob Tenemir, que era el entrenador en ese partido. ¿Sabes que van cambiando? No hay entrenador fijo en Molina, en élite masculino. Van cambiando. No, pues no tenía ni idea. Una vez es Josep Tomás, otras veces es Pavel Zasadny, el jugador polaco, de vez en cuando es Jacob Tenemir. Van cambiando y discuten todo, debaten todo, dialogan y deciden cómo jugar en cada momento. Casi siempre deciden lo mismo, jugar muy bien. Y jugar al ataque, hombre, pases a la pala y machacarte a tiros. Con esos jugadores lo difícil es decidir jugar mal. Hay que ser muy, muy mal entrenador para jugar mal con esa plantilla. No, es un equipazo, es un equipazo. Mira, se va Alberto, tenía pase a Hugo Magic, prefirió tirar, paró muy bien Marcos. Más ataques, muchos más por parte de Tres Cantos, pero que no, como no consigan meter un cuarto gol, hay mucho partido. Los renos están esperando el momento. Un contraataque, una falta a favor, un tiro que pille despistado al portero. Sí, todavía pueden ocurrir muchas cosas a falta de 5 minutos. Pues pasarán menos cosas si la posesión es tricantina y si sigue ganando los face-offs. Uy, mira, allí le pilló al contrapié un poco Alberto Juesas el pase de McDavid y prefirió Alberto pasar otra vez a McDavid. Esa sí que era buena. Y qué paradón de Marcos. Uy, esta es ya para enmarcar. Esta parada ya es para enmarcar como ha hecho. Bueno, se ha ido de palo a palo. Y ahora hay falta de un jugador de Renos. Pero no. El 19 Zancadilla, Rafa más. Pues lo que hablamos. Mira, dos ocasiones falladas de Tres Cantos en el último medio minuto. Marcos haciendo paradas acrobáticas y ahora falta a favor de Renos. Ya puede. Ah, es que no funciona el marcador. Me están soplando. Va a tener que sufrir Tres Cantos y ojo con Renos, que en 4'44 superioridad se pueden marcar un golito que apriete aún más el marcador. Segunda superioridad de Renos en cuestión de 3 minutos. No aprovecharon ninguna, ¿verdad?, en todo el partido. Creo recordar una en la primera parte no aprovechada y esta segunda tampoco. A ver esta tercera. Mira, ahora en 2-1 si da el pase. No hubo zancadilla a criterio de Pedro Gallardo, que estaba más cerca que Juan Combarro. Jugando 4 esquinas, 3 cantos, intentando perder algo de tiempo. Pero si puede tirar Calde, que es lo que hace, pues tira. Y recoge su propio rebote. Se la lleva, es que es detrás de portería y recupera posesión. A 2'44 entrará Rafa. Le queda un minutillo. Pues no está aprovechando. Mira, de 2-1 en inferioridad. Sí, hay más hueco. Es la maldición de la superioridad. Si eres más lento en pista, hay veces que te hacen un flaco favor, ¿verdad? Las superioridades, porque dejas mucho hueco atrás. Hay veces que sí. Es verdad que muchas veces nos pensamos que superioridad es igual a posesión, a estar por encima del otro equipo en pista. Y al final, lo que dices, patinaje o simplemente confianza del equipo. Sí, se bueno. Confía, se cree que puede y al final puedes estar a lo mejor los 2 minutos patinando detrás del disco. Ah, que sí. Sí, yo he visto muchos equipos bien pertrechados atrás, aguantan 0-0, 0-0, 0-0, le pitan una falta a favor, se abren y pumba, encajan a la contra. Por lo que hablábamos, patinaje con huecos es una combinación terrible en hockey y pista grande.
Si lo combinas con pista grande. Uy, un pase de Samuel que iba al rival y es lo que no le gusta al entrenador tricantino. Los pases cruzados, o lo estás muy convencido de que va a ir bien, o mejor no darlos. Bueno, pues justo un poco lo que comentabas, ¿no? A un cuarto gol que daba la tranquilidad a los tricantinos. Sí. Y parece que te han escuchado. Bueno. Tocando hasta que salga Rafa Mas. Tres, dos, uno. A gastar ruedas. Que estos chavales tan grandotes y con todo lo que patinan. Las ruedas son los... ¡Oh, qué buen 360! ¡Eso se llama un espinorama, Víctor! ¡Qué buen 360! Ya ha forzado una falta incluso. Pues tercera falta de Rafa Mas, si no me equivoco. No, creo que es la segunda penalización, bastante seguida. Otro jugador más, sí, correcto. Hace falta con lo que contaste en la primera parte, con la segunda de Calderón. Que hace falta un jugador que cumpla los dos minutos. Uno de la penalización de banquillo y otro porque es la tercera de él, para que cumpla por los 2 minutos. Eso. ¿Qué falta has cometido, por favor? Ya da otro por una falta de disciplina, ¿no? Disciplina en banquillo. Sí, una penalización de banquillo, conducta antideportiva. ¿Vale? Qué huevo. La jugaban 4 para 2. Durante 2 minutos 21, 4 para 2. Como bien ha aclarado Pedro Gallardo. Y ahí. Tiempo, ¿eh? Si en hockey 20 segundos es tiempo, 2 minutos y 10 segundos, con dos jugadores más que el rival, cuidado. Hay que moverla rápido y hay que buscar un tiro. Bien, ahora nos estamos acordando ya de Torri, que ha tenido poco trabajo, pero ahora sí que el equipo le necesita. Ahora sí. ¿Te acuerdas un partido que vimos tú y yo, Junior, en Las Rozas? Hubo un 4 para 2 durante 5 minutos. Una noche gélida allí. Se aguantó, ¿eh? Sí, se aguantó bastante bien, pero... Y además el portero, porque sancionaron al portero, era un jugador que no había sido casi nunca portero. Bueno, fue un partido muy vistoso. Aquí también, mira, ocurran cosas raras, como que se han chocado los dos jugadores tricantinos. Ahora el jugador de Reno se deja el pack atrás. Alberto totalmente en el suelo. Qué bonito es el hockey. Y Torrijos parándolo y el banquillo celebrándolo. Estos momentos, si funciona bien el portero, los jugadores que están en pista defienden bien, al final la autoestima y la moral sube por las nubes. Sí, y además que Torrijos va a ser convocado para el campeonato de rugby porque va a faltar el portero número uno, podríamos decir. Entonces está súper motivado el bueno de Torri y aquí defendiendo los colores y ahora mismo hiper necesario, una buena actuación bajo palos. Samu rascando, que lo hace muy bien ahí. Jugador muy dinámico, muy buen defensor. Samu, también Hugo. Son dos juveniles de segundo esto año. Es físico puro y duro, ¿eh? Arriba, abajo, arriba, buah, abajo, frenar. Agachado, sigue, moviéndote. Sigue. Bien Torri. El rebote, otra vez bien. Y para bien. Le anima el banquillo tricantino. Renos, últimas ocasiones, 40 segundos, tienen que moverla más y tirar. Pero se han topado con Torri. Se va Samuel solito, logra hasta lanzar, muy bien, 23 segundos. Sale ahora Héctor Reyes. Se va Héctor solito, como un penalti, él solito, 2 al 55, regate, primer palo la falla, le entra como
una exhalación en defensa, a falta de 7 segundos sale Casti. Pues hasta aquí llegó todo. Sí, aquí va a morir el partido. Y bueno, pues nada, 4-1 para Tres Cantos. No sin ¿cuándo sufrir? Juega Tres Cantos Fénix. Ese partido también el domingo. El domingo, porque uy, ha habido ahí parada, ha sido parada. No se ven hasta los cruces. Tocará jugar contra Molina mañana y no recuerdo el por la tarde mañana contra quién es. Pero bueno. Bueno, en la página web de la Federación Madrileña de Patinaje está todo, ¿no? Todo. Hay todos los partidos, horarios y fechas. Y también barro para casa. Y en el canal de Kamikaze TV también están programados los 20 partidos, que por eso no me los conozco todos, porque aquí categoría senior, pero también están los alevines, los infantiles y las chicas de femenino. Bien, Jorge, bien, bien. ¿Cómo viste a tus chavales? ¿Al final consiguieron el resultado? Al final sí, al final metieron un gol que tanto estábamos esperando. Y vamos, se les ha complicado un poco porque Reno se ha puesto las pilas, muy bien hecho. Pero yo creo que han hecho un buen partido, con sus fallos obviamente, pero un buen partido. Tú, Víctor, también, partido serio, pero sufrida, ¿eh?, la victoria. Sí, parecía, yo no sé si se pensaban que les iba a costar menos, pero la verdad es que Renos ha estado muy a la altura. Veremos a ver los próximos partidos, pueden ser la sensación. Y nada, pues ahora a descansar y mañana a volver a tope. Sí, estoy de acuerdo, los Renos puede ser a lo mejor el único partido que vayan a perder en esta fase de ascenso. Vamos a aplaudir aquí desde KTV, con una mano dando golpes a la valla. Y desde aquí vamos a cerrar la conexión. Mañana tenemos 10 partidos de todo tipo de categorías. O sea, es una maratón. Tenéis hockey para aburrir, pero os recomiendo, haced otras cosas. No estéis tan pegados al móvil viendo hockey, que no todo es hockey en esta vida. Hasta ahora. Yeah.